Hermanos, frente a ustedes, frente a mí, está el Rey de la Gloria. El mismo de ayer, el mismo hoy, el mismo siempre, aquel que venció la muerte, aquel que se levantó victorioso, aquel que ha tenido misericordia de ti y de mí, aquel que pronunció tu nombre y mi nombre e hizo que todo fuera distinto, aquel a quien le alabas, le predicas, le pides, está aquí. Y por eso no hay un momento más sublime, no hay un momento más grande que este, porque el Rey de la Gloria está en medio de nosotros para llenarnos de su amor, para llenarnos de su gracia, para recordarnos que no estamos solos, para recordarte que puedes contar con Él. Entra Jesús a mi corazón y haz este corazón de nuevo. Yo les voy a invitar para que juntos vamos a invitar a este Jesús a que entre en nuestra historia. Es el momento de que le abras el corazón a tu Dios. Es el momento de permitirle a Jesús que reine en tu corazón. Es el momento donde le dices a aquel que es bueno que tenga misericordia de ti. Es el momento donde colocas tu corazón delante de Dios para que Él haga su obra. No hemos venido a este lugar a escuchar hablar de Jesús. Hemos venido a este lugar a encontrarnos con Él, a encontrarnos con su amor, a encontrarnos con su gloria. Por eso, ahí donde estás, en tu corazón, dile a Jesús: Jesús, hoy quiero que estés en mi corazón, que entres a mi vida. Hoy necesito, Señor, de tu amor. Hoy necesito, Señor, de tu gracia. Hoy quiero encontrarme contigo. Quiero encontrarme con tu amor. Hoy tengo necesidad de ti. Tal vez la oración más humilde y sencilla que tú y yo podamos hacer en este día es decirle a Dios que le necesitamos. Has venido para agradecerle, has venido para alabarle, bendecirle, glorificarle, pero también hemos venido porque tenemos necesidad de su amor, porque tenemos necesidad de su misericordia, porque tenemos necesidad de su palabra. Yo te necesito, Jesús. Entra en mi vida porque te necesito. Es el momento de que le cuentes a tu Dios las cargas que traes en este día.
Si te sientes cansado, cansada, si hay problemas en casa, si te sientes enfermo o enferma, cuéntale a tu Dios por qué estás sufriendo. Cuéntale a tu Dios tu dolor. Cuéntale a tu Dios tus penas. Cuéntale a tu Dios tu soledad. Cuéntale a tu Dios de tu enfermedad. Habla con Él. Habla con Él y dile: Señor, te necesito. Entra en mi vida, te necesito. Dígale, abra sus labios y declare su necesidad delante de Dios. Yo te necesito, Jesús. Yo necesito de ti. Yo necesito, Señor, que en este día tú me llenes de fuerza para vencer la tentación. Yo necesito, Señor, que me ayudes a perdonar. Yo necesito, Señor, que me ayudes a recobrar la esperanza, la que he perdido por esta enfermedad que me agobia. Yo necesito, Señor, que me liberes de esta tristeza por la muerte de ese ser querido. Yo necesito, Señor, de tu amor. Yo necesito de tu misericordia. Abre tus labios y dile a tu Dios: te necesito. Te necesito. México te necesita, Señor. Mi familia te necesita. Mi corazón te necesita. Mi salud te necesita. Clama al Señor. Pide al Señor que entre en tu corazón, porque le necesitas. Te necesito, Señor. No pase, no deje pasar este momento. Pídele a Dios, al Rey de la Gloria, el que todo lo puede, el que te ayudó en el pasado, te puede ayudar hoy, el que te ha sostenido, el que te regaló la familia que tienes, el que te ha regalado la salud. Está aquí. Por eso pedimos con fe. Por eso nos abandonamos en sus manos. Porque confiamos en Él. Porque creemos en Él. Porque creemos en tu amor, Señor. Porque creemos que tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Por eso te decimos: te necesito. Yo le voy a invitar como un signo. Extienda su mano hacia la custodia. Extienda su mano y diga conmigo y con humildad: Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Entra, Jesús, que te necesitamos. Entra en nuestros corazones. Yo te necesito, Jesús. Si usted realmente necesita de Dios, es el momento de clamar a Él. Te necesito, Señor. Está abierta, quiero que conmigo vengas a cenar. Entra, la puerta está abierta, aunque no soy digno ni quisiera hablar. Que no soy digno, que no soy digno, en casa se da. Entra, la puerta está abierta, que no soy digno, que quisiera hablar. Entra, entra, la puerta está abierta. Quiero que conmigo.
invítalo. Porque no quiero ser igual cuando amanezca. ¿Qué tal si se lo dice suavemente una vez más? Entra, Jesús. Entra, que la puerta está abierta. Y dile a Él, Jesús, en mi corazón, que las puertas de tu corazón se abren para Él. Quiero que inundes todo con tu presencia. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Porque no quiero ser igual. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Quiero sentir el amor que nunca tuve. Porque no quiero ser igual. Entra Cristo Jesús en mi corazón. Es el Dios de los imposibles, aquel que hace posible aquello que no solo se ve difícil, sino que se ve imposible. Señor, y está tu familia, te necesita. Está tu familia, Señor, abre su corazón a ti. Está tu familia, Señor, clama a ti, porque ¿a quién más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más clamaremos? Cuando nos sentimos solos o tristes o enfermos, cuando nos sentimos confundidos, Señor, ¿a quién más vamos a ir? Por eso, Señor, es ahora. Cuando tú respondes como tú solo sabes hacerlo, yo quiero pedirte, Señor, que en este momento respondas a la necesidad de tu pueblo, este pueblo que clama y que necesita, este pueblo que se abandona en tus manos. Señor, que quien se sienta triste en este momento encuentre consuelo. Que quien se sienta solo o sola en este momento se sienta acompañada, acompañado por ti. Que quien se sienta perdido o perdida en este momento, Señor, te encuentre a ti, que eres el camino. Es ahora, Señor, donde tu gloria se manifiesta en este lugar. Es en este momento, Señor, donde tu gloria se manifiesta en este lugar. Es en este momento, Señor, donde tu pueblo se abandona en tus manos, porque sabemos que no quedaremos defraudados. Llénanos de tu amor, Jesús, porque en tu amor todo es nuevo y dulce. Llénanos de tu amor, Señor, porque el amor devuelve la esperanza, porque el amor llena nuestras fuerzas.
la revitaliza. Llénanos de tu amor, Señor. Recibe el amor de Jesús. Recibe el amor de Jesús. Abre tus manos como un signo. Tus manos se abren para recibir. Tus manos se abren para recibir. Llénanos de tu amor, Señor. De tu amor nuevo, de tu amor que sana, de tu amor que libera, de tu amor que levanta, de tu amor que transforma. Recibe el amor de Dios que se ha hecho carne. Recibe el amor de Jesús que todo lo puede. Recibe el amor de Jesús que te sana de esa tristeza, de ese dolor, de esa angustia. Recibe el amor de Jesús que es paz. Y es que tu amor me sostiene, Señor. Y es que tu amor me hace libre. Y es que tu amor me levanta. Simplemente con sus manitos abiertas, dígale a Jesús que usted recibe su amor. Que usted recibe su amor. Dígale: Señor, yo recibo tu amor. Yo recibo tu amor. Y que sea consolado, y que sea sanado, y que sea liberado quien necesite ser consolado, sanado, liberado en este momento. Yo recibo tu amor, Jesús. Yo recibo tu amor. Yo recibo tu amor, Jesús. Yo recibo tu amor. El Dios de los imposibles está frente a ti. El Dios que te ama por único, el que vela por ti desde el cielo, el que te acompaña en los días difíciles, te está llenando de su amor y de su paz. Deja que te abrace. Deja que te abrace. Déjate abrazar por tu Dios. Que el amor de Dios llene este lugar. Que el amor de Dios llene tu corazón. Me dejo amar por ti. No está solo. No está sola. Cuentas con Él. Cuentas con Él. Me dejo amar. Déjate amar por Dios. Déjate amar por Él. Llévate toda tristeza, Señor. Llévate toda tristeza. Hay jóvenes en este lugar que se sienten tristes. Llévate esa tristeza, Jesús. Señor,
insiste en que le cuentes tu tristeza. Que le cuentes eso que tanto te preocupa. Él ya lo sabe, pero quiere que se lo entregues. Entrégaselo. Cuéntale a tu Dios, ¿por qué estás triste? Cuéntale a tu Dios, ¿por qué lloras en casa en silencio? Cuéntale a tu Dios de esa enfermedad. Cuéntale a tu Dios de esa soledad. Cuéntale a tu Dios de esa decepción. Cuéntale a tu Dios si es que te faltan fuerzas. Cuéntale a tu Dios por qué te sientes tan mal. Dios quiere hacer algo esta tarde contigo, con tu vida, pero tienes que contárselo a Él. Tienes que entregárselo a Él con humildad. Dile a tu Dios: Señor, te entrego mi tristeza. Señor, te entrego mi preocupación. Te entrego mi familia. Hay muchas personas aquí que tienen problemas en sus casas, con sus esposos, con sus hijos. Entrégale eso al Señor. Hay muchas personas enfermas aquí. Entrégale esa enfermedad a Jesús. ¿Quién sino Dios puede ayudarte? ¿Por qué dudas? ¿Por qué te cuesta creer? Ahora te voy a invitar para que en un signo externo vas a apretar tu mano, a empuñar tu mano fuerte. Y vas a sentir que la mano de Dios es la que te sostiene. Que es la mano de Dios quien te recuerda que puedes contar con Él. Que puedes contar con Él. Que puedes contar con su amor y con tu gracia. Que a pesar de ese pecado, puedes contar con Él. Que a pesar de lo que hiciste, puedes contar con Él. Que aunque a veces te cuesta orar, te cuesta confiar, incluso te cuesta creer, puedes confiar en Él. Aquí está el Rey de la Gloria, el Señor de señores, y te toma de la mano para decirte que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Que tu gracia nos sostenga, Señor. Que tu gracia nos sostenga. Que tu gracia sea mi fortaleza. Que tu gracia sea mi escudo. Que tu gracia sea mi salud. Que el que se sienta desanimado encuentre las fuerzas necesarias para seguir luchando. Aquí está tu presencia, Señor. Aquí está tu gloria. Aquí está tu gloria. Y es que Dios te sostiene. Y es que Dios te sostiene. Y es que Dios te sostiene. Su amor es más fuerte que tu enfermedad, que tu necesidad, que tu tristeza, que tu agonía. Su amor es más fuerte. Thank you.
trazaste un plan pensando en mí, y aún a pesar de mí contemplo que alrededor. Escucha. Aquí está la mano de Dios que te sostiene, que te ayuda, que te renueva. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Jesús, por tu obra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta tarde, por este día de amor y de bendición. Gracias, Señor, porque estás vivo. Gracias, Señor, porque puedo caminar contigo, porque puedo contar contigo. Es el momento de agradecer, porque cuando agradecemos es fácil sonreír, porque cuando agradecemos las fuerzas llegan a nuestro corazón, porque cuando agradecemos descubrimos que Él está vivo, porque cuando agradecemos podemos ver su gloria, podemos ver su poder. Por eso decimos gracias, Señor. Gracias, abre tus labios, renovación, y agradece a tu Dios, agradece a tu Señor, tanto amor, tanta ternura, tanta misericordia. Gracias, Señor, gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, bendito seas, Señor. Queremos adorarte y bendecirte, glorificarte y exaltarte. Tú eres santo, Señor, eres poderoso y majestuoso. Bendito seas, vamos a adorar al Señor. Vamos a glorificarle. Santo eres, Señor. Te adoro, te bendigo, te ensalzo, te glorifico. Eres Rey poderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Señor. Eres pan de vida eterna. Eres mi escudo, mi baluarte. Eres mi roca firme. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Esta renovación, este pueblo te alaba, este pueblo te bendice, te ensalza. Santo eres, Señor, santo eres. Toda la gloria y la alabanza, la adoración. Este lugar, Señor, te bendice. Este lugar, Señor, nuestros corazones te adoran, te aclaman, te exaltan. Bendito seas, Señor, bendito seas. Adórale, adórale. Aquí está Jesús. Es el Rey de la gloria. Es el Señor de señores. Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Santo eres. Santo eres, Señor. Abre tus labios, levanta tus manos. Adora a tu Rey. Adora a tu Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Jesús. No se canse, no se canse de adorar, no se canse de bendecir. Esta renovación te adora, esta renovación te bendice. Para esto hemos sido creados, para adorar al Rey.
Bendito seas, Señor. Bendito seas. Poderoso eres, Señor. Grande y majestuoso eres, Jesús. Santo eres, mi Señor, mi Dios y mi todo. Santo, 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 santo eres. Abre tus labios y di: bendito seas, Señor, bendito seas. Santo eres, santo eres, Dios de gloria y majestad. Bendito seas, Señor, bendito seas, bendito seas, bendito seas. Contempla a tu Dios, contémplalo. Contempla a Jesús. Y ahí en tu corazón, como un susurro, adórele. Bendito seas, Señor. Dile palabras lindas a tu Dios. Te amo. Te amo, Señor, te bendigo. Eres lo mejor que le ha pasado a mi vida. Eres la razón por la cual puedo sonreír. Contempla a tu Señor, contempla a tu Salvador, contémplelo y llénate de su gracia, de su alegría, de su santidad. Aquí está la gloria de Dios, aquí está su gloria, aquí está su gloria, aquí estás, Jesús. Y no hay nada mejor que estar en tu presencia. No hay nada más grande que poder adorarte. No hay alegría más inmensa que poder contemplarte a ti cara a cara, Señor. Eres el pan vivo bajado del cielo. Eres el amor que se ha hecho carne. Contemplar tu gloria, Señor, es nuestro descanso. Contemplar tu gloria es nuestra delicia. Nos gozamos en tu presencia, Jesús, en contemplarte a ti, en contemplarte a ti, en contemplarte a ti. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Que sea como un susurro. Suavemente adórale. Bendito seas. Que se escuche tu voz suavemente. Santo, santo, poderoso eres. Abre los labios. Ánimo, ánimo. Adórale suavemente, contemplándole. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Grande eres, poderoso eres, mi Dios y mi todo, mi Salvador. Santo eres. Te amo, Jesús, y mi deseo es amarte
hasta el último suspiro de mi vida. Bendito seas. Ánimo, abre tus labios, abre tus labios. Bendito seas. Bendito seas. Bendito seas. ¿Quieres ver un Dios grande? Cree en un Dios grande. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Nos unimos a los ángeles del cielo que te adoran, a la iglesia celeste, triunfante. Esta iglesia peregrina se une en un mismo corazón, el cielo y la tierra, para adorarte. Que nuestras voces, Señor, se unan para ti, que eres la inspiración, que eres la melodía de nuestra letra. Eres tú, Señor, la inspiración de nuestra existencia. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Jesús. Toda confianza.
seas. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra por siempre. Bendito seas. Bendito seas. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Apláudele fuerte. Al que es bueno, porque es bueno. Vamos a gozarnos en Él. Vamos a gozarnos en Él. Con alegría, con júbilo, con gozo. Celebramos su victoria. Celebramos su grandeza. Celebramos su misericordia. Yeah.
A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria. Porque estás vivo, Jesús. Y estás aquí. Antes de dar la bendición con Jesús Eucaristía, el sol que no conoce el ocaso, el sol que nace de lo alto, yo quiero pedirle a este Jesús que bendiga esta bendita renovación, a esta corriente de gracia, que nos dé la gracia de vivir en santidad, en alegría, en fraternidad. De manera especial, Jesús, quiero pedirte por los hermanos que están aquí y que están enfermitos. Yo quiero pedirte, Señor, si es tu voluntad, que les sanes. Tú estás vivo, Jesús, yo lo creo. Yo creo que tú puedes hacerlo, Señor. Sana al que está enfermo. Sana, Jesús, con tu amor y con tu misericordia. Que Jesús el Señor sane tu corazón, sane tu mente, sane tu cuerpo. Que en Él seas criatura nueva. Todo lo puedes, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Señor, yo no soy nada. Tú lo eres todo. Me abandono en ti. Señor, yo no soy nada. Tú lo eres todo. Me abandono en ti. Señor, yo no soy nada. Tú lo eres todo. Me abandono en ti. Nos diste, Señor, el pan bajado del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos. Padre Santo, que en tu Hijo Jesús nos dejaste la mejor prenda de tu amor, permítenos que al ser colmados de su bendición, nuestro corazón solo quiera estar en tu presencia. Todo esto, Padre Santo, lo pedimos por tu Hijo Jesús, por los siglos de los siglos.